Dentro de la gama de amplificadores que tenemos disponibles, podemos encontrar modelos como el CXA81 de los ingleses de Cambridge Audio y el H95 de los noruegos de Hegel. En este video nos referiremos a ellos, analizando sus características técnicas y algunas de sus diferencias. ¡Bienvenidos a Hi-Fi Market! Por un lado, tenemos el Cambridge CXA81, que se basa en los fundamentos establecidos en términos de solución por la primera serie CX, que ofrece una exquisita mezcla entre lo sencillo, equilibrado y sofisticado, sin dejar atrás toda la experiencia y calidad de esta reconocida compañía inglesa. Lo que sorprende cuando escuchamos el CXA81 por primera vez es lo detallado que es el sonido, y se notan todos los instrumentos, los cambios sutiles en el tono y las armonías que antes pasaban desapercibidas. Cierra los ojos y podrás ver a todos los músicos en el estudio. Cuando hayas probado y escuchado el CXA81, nada volverá a ser como antes. En el corazón del CXA81 late un tremendo transformador toroidal, que es capaz de alimentar y dar estabilidad aún en las más difíciles transientes, a una fase de amplificación de potencia de clase AB que toma la musicalidad y fuerza de la clase A y la combina con la eficiencia de la clase B. El resultado es un sonido impecable, con una distorsión armónica imperceptible aún por el oído más entrenado, y que se traduce, finalmente, en el impacto emocional que el artista quería conseguir. La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar, afirmó Albert Einstein. Con el corazón vikingo, el H95 de Hegel, creemos que han hecho una justicia a esta aclaración. El H95 de esta compañía noruega es, en los hechos, una compa inteligente. No es solo un amplificador, sino también una completa solución de streaming, que utiliza para ello los más estables protocolos de comunicación, como lo son AirPlay y UPnP, por lo que está totalmente adaptado a la generación moderna de streaming digital. Su software, que es la inteligencia detrás de esta potencia, es 100% actualizable vía online, por supuesto, por lo que jamás va a quedar obsoleto, asegurando de esta manera que las funcionalidades sean mejoradas continuamente, sin complicaciones y sin costos adicionales. La tecnología detrás de esta genial marca noruega y que es responsable de gran calidad de audio, fue bautizada como Sound Engine. Y de lo que se trata es de reducir la distorsión de la señal a niveles casi inconmensurables. Y de mejorar, por supuesto, el factor damping o amortiguamiento. ¿Qué es esto? Es la manera de medir el control del amplificador sobre los drivers. Con esta espectacular combinación aseguramos de que se sumerja totalmente en su música. La última versión de esta tecnología es la Sound Engine 2, que también logra un asombroso control de bajos y total control en sus parlantes. En términos técnicos, factor damping es hasta 20 veces mayor que el promedio de la industria. La verdad, y aunque mucho les duela, es insuperable. Esto proporciona una respuesta de bajo dinámica, ágil y potente. Y es la razón por la que 60 watts de potencia por salida son más que suficientes para manejar los parlantes más desafiantes con total confianza. En conclusión, tenemos varias diferencias para estos dos equipos. Con Hegel tenemos un network con doble transformador toroidal, uno para preamplificar y otro para amplificar. Y además tenemos la posibilidad de tener Spotify Connect y AirPlay. Mientras que con Cambridge tenemos salidas para cuatro parlantes, conectividad únicamente por Bluetooth y además contamos con entradas balanceadas. ¿Quieres probar estos dos equipos? No dudes en venir a visitarnos en nuestro local. O bien, podemos ir a tu casa con nuestro exclusivo servicio Hi-Fi en casa. Porque Hi-Fi va a tu casa. ¡Nos vemos!